A Mariana Magda, si tenemos allí a nuestro móvil y la imagen, está saliendo Pampita. ¿Salió? Sí, recién casada, sí, te escuchamos. Están divinos, los vemos emocionados. Nos contaba el padre Fabricio, que salió recién, el padre que estuvo en la ceremonia, que estaban todos muy emocionados recientemente en el momento en el que él los bendijo. ¿Y saben qué? Nos bendijo a la prensa también. Se fue el padre gritándonos. ¡Nos bendijo! Dijo, quedan bendecidos ustedes también. ¡Claro! Imagínate. Seguimos todos los pasos. Así que, bueno, ahí está, bueno, el beso de esta pareja que se conoció este año, que vienen compartiendo mucho. En vivo. Bueno, por favor. Estamos en vivo, es más, para que te digo qué hora es exactamente, decime que sí, porque sí. No, que no se vayan, ahora los agarramos. Mira, son las 20:36. Sí. Yo había... Está espectacular. Sí, esa está divina. Sí, yo me mandaría, yo soy experta en saltar vallas. Ajá. Si querés, me arriesgo. Bueno, a ver. No te mandes. Sí, ahora le decimos. No, bueno, cumplieron con lo que habían prometido, salieron, se acercaron ahí a la prensa para la foto, para estas fotos, sí, para estos besos delante de todo ese público, sí, estos besos románticos y apasionados. Esto es después de la ceremonia que acaba de suceder allí. Palacio Sanssouci, frente a una jueza, muy canchera la jueza, hasta ahora vamos a ver. Noche, te mando un beso, María Laura Santillán, todo el equipo, a los dos les mando un beso grande, María Laura. ¿Me pueden decir algo? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy felices, increíblemente felices. Estás re emocionada, Pampi. Muy, muy generosa, Pampita, siempre. A ver, las vecinas están emocionadas también. Cuéntenme ustedes, estamos en vivo, le digo a las vecinas para que no se emocionen, claro, y se alteren. Cuéntenme algún detalle, algo que haya pasado un poquito. Los chicos participaron, nuestros chicos participaron mucho, hablaron, nuestros testigos. ¿Estás nervioso, Robert? Estoy un poco mejor, gracias. Y Pampita, ¿qué sensaciones? ¿Se te ven los ojos llenos de lágrimas? Sí, sí, muy emocionante. Fue muy lindo. Fue muy, muy hermosa toda la ceremonia. La familia, los amigos, ¿qué me pueden contar? Nos dieron mucho amor y nos acobijaron en este momento y muchas palabras de buenos deseos y mucha buena energía. Así que estamos llenos, llenos de amor, colmados de amor de todos los que nos quieren. ¿Qué significa el casamiento en tu vida hoy, Pampita? Uno de los momentos más importantes de mi vida y una bendición encontrar un hombre tan maravilloso. ¿Y Robert? ¿Qué significa haberla conocido a Pampita? Felicidad total. Mucha admiración por esta mujer, por su valentía y por sus ganas de vivir. ¿Es verdad que se van solo 4 días a París? Cortito, hay que... Hay muchas cosas. Última cosa que estamos en vivo para Telenoche y con esto cierro. Van a pasar la noche de bodas en una habitación en la que estuvo Mick Jagger, Madonna, Bono. ¿Qué onda? Después te cuento. Listo, después me cuentan, ¿eh? Quedó registrado. Bueno, ahí está. Bueno, así está, la pareja Roberto García Moritán y Pampita. Ella... Divina, con ese diseño, con ese vestido de Gabriel. Estamos Laje, aprobando las mujeres el vestido, ¿sí? ¿No? ¿Te gusta? Sí. Cote en B, falda cascada, bueno, pelo, tiara. ¿Pollo princesa se llama, Me gusta la tiara, No, eso es un escote en B. No tiene hombros. Es espectacular. Tiene que tener hombros. Igual para sacó el nombre del diseñador, Es strapless, sí, claro. Lash, strapless. Igual, mejor Lash que Laje. Lash, se dice Lash. Bueno. Yo siempre le dije Laje, pero ¿sí? Le decimos Lash. ¿Antonio? Sí, sí. Lash es más fino, con un velo. Mirá el velo, Hermoso. Espectacular. Una tiara preciosa. Me gusta la tiara esa con... El pelo hermoso. Con hojitas. Me parece como si fuera la... Un beso, un abrazo. Sí. Una tiara de... El lunes me vengo al central con una tiara. Una tiara así. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Enseguida Ceci Bufflet con todos los detalles del costo de la boda del año. ¿Tiene papito? No. ¿En dólares o en pesos?